Queridos amigos de este programa, como cada semana llega a ustedes su cápsula, el uso correcto del lenguaje. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre los arcaísmos, esas palabras que tal vez sigues utilizando y ya entraron en desuso. De eso vamos a estar hablando. Los arcaísmos o términos arcaicos son palabras que ya no se suelen utilizar. Es el antónimo del neologismo. En algunos encuentros recientes, en esta cápsula hemos estado hablando de las nuevas palabras que ha aprobado la Real Academia, y es lo que se llama el neologismo. Son nuevas palabras, pero el arcaísmo es lo contrario. Son palabras que se utilizaban antes y que ya hoy día no tienen cabida en el lenguaje común, en el lenguaje ordinario. Hay dos tipos de arcaísmos. Por un lado está el arcaísmo relativo. Son palabras que han dejado de utilizarse en una zona, en una región, pero que puede que en otra se empleen. Eso se llama arcaísmo relativo. Y el arcaísmo absoluto, pues son términos, palabras que ya no se utilizan en ninguna parte. En ninguno de los países hispanohablantes esos términos se emplean. Un ejemplo de arcaísmo relativo: la palabra vos o vosotros en gran parte de América Latina. Prácticamente el vos y el vosotros se sigue utilizando en España y en algunos países de América Latina. Pero cuando yo era muchacho, nos enseñaron a conjugar con el vosotros como la segunda persona del plural. En la realidad es que en el español de mi país, República Dominicana, y de muchos otros países de América Latina, no se utiliza el vosotros. Ya conjugamos con ustedes, que sería la segunda persona del plural. Por lo que vosotros es arcaísmo en la República Dominicana, que es mi país, y muchos otros países de América Latina, que hace 30 años, cuando yo era joven todavía, pues nos enseñaban a nosotros, vosotros y ellos. Ya ese vosotros ha desaparecido. Sin embargo, si vamos por Argentina, si vamos por Uruguay y otros países del Cono Sur, vamos a encontrar que en América Latina, en esa zona, se sigue utilizando el vosotros o el vos. Hay algunos términos que yo recuerdo de mi infancia que ya han pasado a ser arcaicos. Y a mí me gustaría recordar con ustedes algunos de ellos. Por ejemplo, manjar. Manjar es una palabra que se utilizaba para decir comer, pero ya nadie usa manjar porque es una palabra que está atrás. Una palabra atrasada es una palabra que no se usa. Fierro, se le decía al hierro, también se decía fierro, ya no se usa. Ahora se dice hierro. Se decía agora, ya no se usa agora. Se es ahora. Y esta la oí mucho. Gusarapo. ¿Saben lo que es un gusarapo? Un gusarapo es un gusano, una especie de gusano que se produce en el agua. Es un gusano, pero un gusarapo, un arcaísmo. Y este, las mujeres se van a reír cuando escuchen este, sobre todo la de cierta edad. Colorete. ¿A qué es? ¿Qué es el colorete? El colorete es un término arcaico para referirse al rubor, para referirse al polvo que las mujeres utilizan, pero más al rubor que le da, ¿verdad?, como un color a la piel. Y a eso antes le decían colorete, pero cuando uno oye una persona hablar de colorete, uno dice, como que tiene unos añitos atrasada esta persona, porque es un arcaísmo. Igual que aguaitar. Lo llegaron a oír ese, aguaitar. ¿Qué es aguaitar? Se refería a acechar, es decir, como a mirar, pero en el sentido de acecharse. Aguaitar algo, es mirar, acechar algo.
Hay una que me acuerda a mi abuelo porque me la decía. Mi abuelo y yo teníamos una relación muy bonita, pero cuando se enojaba por alguna razón me decía puñetero. Y esa palabra es arcaica, no la usen. Eso es para referirse a una mala persona. Cuando se enojaba mi abuelo conmigo, teníamos una relación muy, muy bonita, de verdad. Tengo recuerdos muy bonitos de mi abuelo y los recuerdo con mucha alegría. Pero me decía esa palabra cuando se enojaba, puñetero. Y este es un arcaísmo que resucitó. Es decir, es una palabra que era considerada arcaica y ahora uno la escucha por donde quiera. Es la palabra empoderamiento. Empoderamiento se consideraba arcaísmo y el término que se empleaba era apoderar. En vez de empoderar, era apoderar. Apoderar algo, apoderar a alguien. Pero ese empoderamiento, empoderar, que era un arcaísmo, pues resucitó y se ha vuelto a utilizar y ya no se considera arcaísmo. Porque el lenguaje es dinámico, porque la lengua es viva, la lengua no es muerta. Y cosas que no se usaban ayer se utilizan hoy y otras que se están utilizando hoy desaparecen. Hay que estar atentos a los cambios de la lengua. Cuéntame por las redes sociales cuáles otras palabras son arcaicas. Aquí yo solo he mencionado algunas para seguir compartiendo por nuestras plataformas.